Hola, espero estés muy bien. En el video que subí, eleva tu vibración a la quinta dimensión, abordé la tercera, cuarta y quinta. Y para continuar con el tema, es necesario recordar que espiritualmente hablando, las dimensiones no son lugares, son niveles de conciencia que vibran a ciertas frecuencias. Existen muchas dimensiones y cada dimensión vibra a una frecuencia más alta que la anterior. En cada dimensión superior existe una perspectiva más amplia, un mayor nivel de conocimiento, se experimenta mayor libertad, mayor poder interior y una mayor oportunidad de crear realidades. Para la mayoría de las corrientes espirituales se conciben siete principales. La sexta dimensión es la frecuencia que se ha llamado crística o búdica, porque es allí en donde se llega al estado de conciencia superior, donde se manifiesta la divina unidad y se es el todo. Es un estado de conciencia compasiva, es la iluminación, es el regreso a casa. En esta dimensión, el proceso de evolución del ser y el todo se experimentan como uno. Es el lugar de la conciencia ilimitada y unificada. Esta frecuencia se manifiesta como individual y colectiva simultáneamente. La sexta dimensión es la fuerza creadora. Es la morfogénesis que se manifiesta como formas geométricas y las redes que llamamos geometría sagrada. Son los patrones geométricos de luz, creadores de vida y responsables de su materialización. Desde los componentes más pequeños hasta las estructuras más grandes y modernas, naturales o artificiales, todo está formado por la geometría sagrada. Todo está creado con esos elementos básicos de la creación y con la combinación de estas formas entre sí. Todo lo material nace del estado de conciencia que tenemos los seres humanos en cada momento y es un reflejo de la morfogénesis de la sexta dimensión. En esta dimensión, todo ocurre de manera simultánea. No existe pasado, presente o futuro. Cuando se vibra en esta dimensión, se puede ir a cualquier otra, se pueden vivir diferentes realidades. Es la omnipresencia de los seres a los que nos encomendamos la mayoría. Cuando rezamos, oramos o pedimos a santos, guías, seres de luz, una entidad divina en general, estos seres son capaces de escuchar nuestras plegarias aunque se encuentren en la sexta dimensión, ya que conservan plena conciencia de otras dimensiones y son observadores de grandes segmentos de cada una de ellas. Por eso, cuando las personas están en un trabajo de conexión espiritual continuo, que están reconectándose con el yo superior, pueden llamar y conectarse con estos seres de luz. En esta dimensión, todo es color, sonido, vibración, es un estado de plenitud, de bondad ilimitada, es en realidad estar a un paso de Dios, de la creación, de la fuente. Todo en la sexta dimensión es amor incondicional, sabiduría, comprensión, conciencia creadora. Todo se ve diferente en la sexta dimensión. No son muchos los que han experimentado vibrar en esta frecuencia. De hecho, gente que ha logrado accesar pueden experimentar una maravilla o una caída estrepitosa hacia la confusión, porque en esta dimensión se requiere de mucha fortaleza y conciencia. Aquí la persona se encuentra con todo lo que es, y eso es sumamente difícil de digerir si no se ha tenido un profundo trabajo interior, si no se han comprendido, observado y vivido los principios espirituales. Esta es una dimensión que se accesa por medio de la fe. No estoy hablando de religión, estoy hablando de fe en su más absoluto y puro significado. La sexta dimensión no es solo ver colores hermosos, más brillantes pero más sutiles, no solo es percibir la música que se desprende de las cosas, el experimentar el amor más abundante y profundo, también es sufrir
algo muy, pero muy similar al síndrome de Stendhal. Es un golpe en el alma ver y sentir toda esa magnificencia, toda esa fuerza creadora en movimiento, pero también es enfrentarse a una soledad que no muchos pueden ni comprender ni llevar. Es un puente cósmico que te conecta con toda la red que alberga todo lo que está. Personas que vibran en la quinta y que guían a otros en su camino espiritual prefieren permanecer en esa dimensión porque la sexta es un reino de maestros ascendidos. Así que quien vibra en la quinta entiende el orden de las cosas, sigue su curso con humildad hasta aceptar las propiedades y efectos vibratorios de la sexta dimensión. La séptima dimensión es la frecuencia de unificación total del ser. A este estado solo podremos ascender cuando seamos amor puro y nuestra energía vibre de esa manera. Se dice que esta dimensión es el pensamiento eterno de Dios, de la fuente divina, de toda la existencia cósmica. Si bien es cierto que hay muchas teorías que establecen que pueden ser hasta 13 dimensiones o incluso más, hay un punto de frecuencia vibracional en donde la conciencia deja de percibir todo lo que está como partes separadas para converger en una idea de unificación absoluta y que ésta se da en la séptima dimensión, tal como lo perciben las principales creencias en donde se le conoce como la morada de Dios. Accesar a esta dimensión requiere del más puro y absoluto amor. Las almas más puras, más iluminadas, accesan a esta dimensión. Esta es la vibración de la vida eterna. Aquí ya no existe muerte como la experimentamos porque ya no es necesaria para nuestra evolución y expansión. Aquí ya se forma parte del absoluto como se le conoce. El interés por saber más acerca de las dimensiones ha incrementado y muchos ofrecen métodos para acceder a estas como si se tratara de un videojuego en el que vas acumulando puntos y vas ascendiendo. Pero esto no es así. El trabajo del espíritu y del yo como una parte del todo es un compromiso que nada tiene que ver con ir subiendo peldaños, sino ir subiendo el nivel de la conciencia. Eso es algo totalmente diferente. Vibrar a más altas frecuencias no se trata de ser perfectos o de estar en una pose de sensei. Se trata de ser auténticos para saber desde dónde parte nuestra necesidad de conocer más. Antes de tratar de acceder a una dimensión superior a la que estemos vibrando, es conveniente hacernos estas preguntas. ¿Estoy listo, lista para ascender? ¿Estoy listo, lista para dejar ir patrones de pensamiento, de conducta, de hábitos de baja vibración que se interponen en mi camino espiritual? ¿En verdad mi corazón alberga amor por todos y veo a todos como iguales? ¿En verdad soy capaz de amar tanto a los buenos como a los malos de acuerdo a mis estándares morales? ¿En verdad soy capaz de comprender que la dualidad no es más que una expresión de lo que es y punto? ¿En verdad comprendo que la fuente creadora manifiesta todas mis necesidades? ¿En verdad acepto que soy yo quien manifiesto la realidad en la que vivo? ¿Estoy listo, lista para enfrentarme a mí mismo, misma? Estas son unas cuantas preguntas para darnos una idea, porque si no estamos seguros de nuestras respuestas o si decimos que no, aunque sea en una, entonces dejemos las dimensiones en paz y enfoquemos toda nuestra atención en trabajar aquellos aspectos en los que tenemos que trabajar. Porque la realidad es que cuando comencemos a trabajar en lo nuestro, el orden mismo de las cosas nos llevará a un estado más elevado de conciencia que vibrará en una dimensión diferente a la que habíamos vibrado antes y que, por supuesto, será mucho mejor. Y como decía el sabio Confucio, vayas a donde vayas, ve con todo tu corazón. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.